Estaríamos diciendo que comenzaría el viernes a las 19:30 horas más o menos en la puerta del Odeón. Esto es una semana programada que tiene que ver con toda la festividad y el reconocimiento de la historia del 25 de mayo de 1810. Así que el intendente municipal ha programado una serie de actividades que tienen que ver con lo artístico, con lo cultural, con lo histórico y sobre todo con lo protocolar, ¿no es cierto? Así que, bueno, comenzamos el viernes a las 19:30 horas con el Cultura a tu Medida, se traslada a la puerta del Odeón, comenzando en la previa, que sería la función de honor, que nosotros la denominamos así, comenzando esta función de honor a las 22 horas con artistas locales, en un 100%, hay una combinación ahí que es el grupo Confluencia, que es un poco, hay músicos de Paraná, de San Salvador, de Concordia, que hacen un repertorio litoraleño. También van a estar distintos ballets participando de esta edición, ballet folclórico, y el Canto Nuestro va a estar también en la Plaza Seca, sería de la peatonal, en el Cultura a tu Medida. También estaría Jorge Calderón participando de estas musicalidad, y también tendríamos pequeños fragmentos o epílogos que tendrían que ver con la historia nacional redactada por y dicha por actores como Marcelo de Montebecker y Socorro Martínez. Y luego al otro día, de esto estoy hablando del día 24 a la noche, la función de la previa al 25 de mayo, al otro día a las 8:30 de la mañana, el izamiento de bandera, acá en la Plaza 25 de mayo, después el solemne Te Deum en la Catedral de Concordia. Y por la tarde estamos preparando, junto con la Dirección de Talleres Culturales Barriales, una fiesta popular que va a haber chocolate en la Plaza 25 de Mayo, espectáculos artísticos, distintos ballets y distintos actores de la ciudad que tienen que ver con las realizaciones artísticas sobre todo de la danza y de la música. De lo que tiene que ver con la función del Odeón, ¿ya se sabe cuándo se van a entregar las entradas para la gente? A partir del día jueves ya va a haber para retirar en la Dirección de Protocolo.